Bueno, ja donant el vistiplau que podem començar. Això és una mica els problemes de funcionar en streaming, que fins que no acciona el streaming no podem començar. Bueno, com us deia, bona nit a tothom i benvinguts al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Per mi avui és un plaer poder comptar també en aquesta taula amb la Núria Balada, la presidenta de l'Institut Català de les Dones. I per tant, merci per venir, Núria. I després jo us volia dir només fer dues ressenyes. Sabeu que habitualment aquí en el museu funcionem per cicles de conferències o conferències relacionades amb les exposicions que tenim, que fem a baix, no? El primer cicle que farem de conferències aquest any és aquest cicle sobre arqueologia i arqueologia de les dones i les dones com a arqueòlogues, no? Es tractarà una mica tot això, no? Després tenim com a conferenciant, la primera conferenciant, la Margarida Díaz Andreu, que ha estudiat molt el paper de la dona arqueòloga i la seva contribució en el desenvolupament de la ciència arqueològica. És una professora i crea de la Universitat de Barcelona. Sí que ha treballat molt en temes de gènere, de fet ha publicat fins i tot algun llibre, no? I jo diria que també té una preocupació social per diferents aspectes de la nostra societat. També li preocupa molt la difusió de la ciència arqueològica, diguem, a tots els nivells socials, a totes les capes socials. Per tant, ens ha semblat que era una mica la persona ideal per encetar aquest cicle, no? Per què fem un cicle sobre... que hem titulat, que podeu veure aquest d'aquí, que és Dones i arqueologia, aproximació als estudis de gènere. Jo crec que aquí hi ha diversos factors. Evidentment, hi ha un tema d'omplir certa injustícia que hi ha hagut sempre, perquè sempre, diguem, ha predominat més una visió, diguem, masculinista en aquest sentit, no? I sempre hem tingut una mica deixat de banda el paper que ha sigut important de les dones, ja no tan sols, diguem, en les societats antigues, sinó fins i tot ara com a científiques. També, i ara ho comentàvem, ja que és important el fet de que sortosament els museus van renovant el seu personal i ara, diguem, en la estructura personal tenim gent jove, dones joves, i concretament la que ha coordinat aquest cicle, que és l'Agnès Lupion, que ha sigut el que li ha donat una mica el format d'aquesta sèrie de conferències que veureu, que suposo que tots coneixeu, heu vist el díptic, però hi ha la primera que us deia de la Margarita Díaz Andreu, després el 15 de febrer hi ha les dones a l'antic Egipte, de les tasques domèstiques al tron del faraó, que fa la Irene Cordón. Després tenim Havia mujeres en la cultura ibèrica a càrrec de la Lourdes Prados, la violència de gènere i la dominació masculina a la Grècia Antiga de la Maria Dolors Moles. Per tant, jo crec que és un... Jo crec que la tria que ha fet l'Agnès ha estat una tria força bona i això jo crec que explica una mica la bona acollida que ha tingut a nivell de preinscripcions tot aquest cicle de conferències. Jo, per la meva banda, no em vull allargar més, dir que per mi és una satisfacció encetar un cicle de conferències en aquesta temàtica i, fins i tot, ja us ho avanço, que ara, precisament, abans de començar la conferència, hem estat reunits amb la Margarida Díaz Andreu i jo crec que ja ho podem avançar i estàvem plantejant també una exposició que sí que allargaria, perquè tenim un calendari d'exposicions dents, cap a l'any 2021, que fos també una exposició sobre el paper de les dones en l'arqueologia científica actual. Ja per la meva banda li passaria la paraula a la Núria Balada i tornar-vos a repetir que sou benvinguts en aquesta casa i agraïts per la vostra assistència. Bona tarda a tothom. Primer de tot, doncs, donar l'enhorabona al Museu d'Arqueologia de Catalunya, al seu director, en Josep Manuel Rueda, al seu equip, doncs, el fet d'haver, doncs, trobat amb encert
doncs, a aquestes jornades doncs, de dona i arqueologia que des de l'Institut Català de les Dones creiem imprescindibles. De fet, nosaltres doncs, amb tots els espais de col·laboració diem el mateix. L'Institut Català de les Dones ha de sumar esforços amb d'altres institucions per avançar amb aquesta presència de les dones en tots els àmbits. I de fet, doncs, la jornada que avui presentem, el cicle doncs, de diferents conferències que avui presentem, trobem de tot encertat, doncs, més enllà, doncs, com deia el director, el fet doncs, de fer justícia, perquè realment doncs, les dones en el paper de la història i de l'arqueologia han tingut un paper molt important, però que ha estat molt poc visibilitzat. I amb aquesta doble vertent, no? Primer de tot, doncs, el fet de les dones arqueòlogues professionals, que precisament doncs, avui la doctora Margarita Díaz ens farà una conferència, però també doncs, dintre de l'arqueologia com s'ha representat el paper de les dones, quin paper han tingut les dones en tota la història, no? Que segurament doncs, han estat poc visibilitzades i les seves tasques... invisibilitzades i a les seves tasques doncs, no se n'ha parlat i no se n'ha fet difusió. Ara mateix doncs, pensava precisament una notícia que vaig, un article que vaig llegir ara fa uns dies on es parlava doncs, dels papers de cura que realitzaven les dones dintre la prehistòria, no? Que doncs, feien doncs, avançar realment i es començava a parlar de quin paper tenien les dones a la prehistòria. Per tant, crec doncs, que jornades com les que avui encetem són del tot necessàries i per què ens trobem aquí, realment, fer una segona reflexió de per què ens trobem aquí. Realment, la societat en tots els àmbits ha invisibilitzat a les dones i perquè doncs, ha imperat un paper masculí en totes les representacions. Una visió de gènere molt masculí, hi ha una visió de la societat molt masculina on les dones no hi han tingut paper. Per tant, torno a repetir, donar l'enhorabona al Museu d'Arqueologia de Catalunya, a les diferents ponents, alguna de les quals doncs, també hem compartit diferents espais i col·laborem des de l'Institut Català de les Dones i també doncs, donar una segona enhorabona doncs, perquè el 2021 podem gaudir doncs, d'una exposició sobre el paper de les dones a l'arqueologia. Jo no afegiria res més, donaria la paraula doncs, a la doctora Margarita Díaz, que ens farà doncs, aquesta fantàstica conferència. Moltes gràcies. Bueno, muchas gracias por, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a estar aquí. El tema de historia de la arqueología y en concreto el de Historia de la Arqueología de las Mujeres ha sido uno de mis principales líneas de investigación desde que terminé la tesis, no desde antes, puesto que la historia de la arqueología era un tema difícil como para plantear dentro de un departamento de prehistoria como el que estaba yo. Hice una tesis más bien de arqueología Edad del Bronce, pero rápidamente, cuando empecé con el postdoctoral, ya en la carrera nos dio una clase entonces Carmen Ortiz, que es antropóloga, yo estudiaba en la Complutense de Madrid, y me pareció muy interesante, fascinante. De repente, ella que había hecho su tesis doctoral sobre historia de la antropología, de repente empecé a ver cómo conectaban muchas cosas. Y cuando tuve la oportunidad, por tanto, empecé a ahondar un poco en este tema. El tema de las mujeres. A ver, cuando vamos... vemos los libros que se han publicado, por ejemplo, sobre arqueología catalana, las biografías, como pueden ver aquí, la gran mayoría de los libros, si no la totalidad, se refieren, o la de biografías, se refieren a hombres. Son las grandes figuras de la arqueología catalana, empezando por Pere Bosimpera,
o Lluís Pericot, Almagro, Salvador Vilaseca, Maluquer de Motes, etc. Toda, Eduard Toda es el último ejemplo que he puesto aquí. Bueno, y podríamos preguntar, ¿dónde están ellas? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay ninguna mujer que haya tenido el peso suficiente como para que sobre ella se escriba una biografía? Y si ahora les pongo esta diapositiva y les pregunto, ¿quiénes son las personas que están aquí? Pues a lo mejor tampoco ni siquiera las reconocen. No conocen, no, pues a lo mejor no reconocen a Encarnita Cabré o a Joaquina Eguarás, que fue la primera mujer, la primera directora del Museo de Granada. Pilar Acosta quizás sí, Gloria Trías quizá la pueden haber reconocido aquí. Bueno, entonces lo que en esta conferencia, en esta presentación quiero hacer es preguntarme e intentar deslavazar qué factores han condicionado la participación de las mujeres en la práctica arqueológica, en la arqueología. Y si esta participación ha estado suficientemente reconocida en la historia de la arqueología. ¿Cuál es el peso de las mujeres? ¿Han participado o no? Si no han participado, ¿por qué no? Si lo han hecho, ¿por qué no están? Y lo que voy a empezar entonces es en el siglo XIX, que es cuando se profesionaliza la profesión de arqueología. Antes es estar totalmente relacionado con la formación del Estado moderno, con el Estado-nación, el nacionalismo, como la base ideológica del Estado. Y es entonces cuando la historia se hace importante, y como se hace importante la historia, también se hace importante la arqueología. Y por eso se profesionaliza, porque al Estado, a las administraciones, les interesa que haya una profesión de historiador y una profesión de arqueólogo para sentar las bases del Estado-nación, o más tarde, de cualquiera de los nacionalismos. Bueno, dentro de esta formación del Estado moderno, la educación tiene un papel fundamental. Y en este primer nacionalismo de estos primeros años, el papel de la mujer se ve más bien como la formación de los ciudadanos a través de la educación de sus hijos. Es decir, no es importante si se permite que las mujeres empiecen a tener una educación, no es porque ellas, porque se piense que es válido o que esta educación les va a servir para ellas, sino que les va a servir a sus hijos. Porque ellas van a ser las que van a estar de sus hijos apoyándoles para que estudien y entonces se conviertan en buenos profesionales. La industrialización llevará a muchas mujeres, pero de las clases trabajadoras, a trabajar, pero la mujer de la clase media solo llega al mundo del trabajo, al mundo laboral, más tarde. Y llegará sobre todo por las guerras y fundamentalmente por las guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial hace que las mujeres necesiten salir de casa y trabajar, y será en ese momento, primero en la Primera Guerra Mundial y después en la Segunda, cuando muchas de las mujeres trabajen. Pero me estoy adelantando. En el siglo XIX. Bueno, tenemos aquí la primera, vamos a empezar a un nivel más europeo. Tenemos a Belzoni, que era un italiano que le pagan para buscar monumentos egipcios. Pero en el libro que publica tenemos un apéndice escrito por su señora. ¿Quién es esta mujer? ¿Sabemos algo de la mujer de Belzoni? Otro tipo muy diferente de mujer, Amelia Edwards, que es una mujer que hereda
y se dedica también a la arqueología, se interesa por la arqueología egipcia y será la que termine financiando la cátedra de egiptología en Londres, que después, entonces, en la que después va a dar clases Flinders Petrie. O en Francia, Jeanne de la Foix, que es una mujer que con su marido están yendo hacia la zona del Próximo Oriente y analizando monumentos, está entre esa frontera entre la historia del arte y la arqueología, y ella se viste de hombre para poder vivir allí porque, y para que le respeten en aquellas zonas. Y por fin tenemos a la primera mujer profesional, que es Johanna Mestoff, que trabaja en Alemania, es la primera conservadora de museos y después será también catedrática. Es decir, que estamos viendo cómo en las ciudades, en los países más industrializados, Inglaterra, Gran Bretaña, Francia, Alemania, sí que hay una serie de mujeres, primero como exploradoras, digamos, a veces acompañando a sus maridos, que están publicando, que están haciendo cosas. Ellas mismas no son y no suelen aparecer en las historias de la arqueología, quizá ahora últimamente Johanna Mestoff aparece un poco más, pero siempre han sido, digamos, como la nota al pie de página, pero tienen importancia, por ejemplo, como he dicho, financiando cátedras, etc. Pero estas mujeres, lo dicho, no han encontrado un lugar, ni siquiera en las grandes historias de la arqueología, de Glyn Daniel, si nos vamos a las típicas de hace años, o Alan Schnapp, tampoco habla de mujeres en su libro. Quizá Evelyn Granaimerich, como mujer, sí que habla de algunas, sobre todo de Jeanne de la Foix, a la que le dedicó un libro. Pero cuando tenemos a hombres escribiendo historia de la arqueología, y la gran mayoría de las mujeres también, pero bueno, cuando tenemos hombres sobre todo, las mujeres o no aparecen o son a pie de página. Bueno, ¿qué está pasando en España en estos momentos? Sí que tenemos algunas mujeres. En el 1841, Concepción Arenal va a estudiar Derecho vestida de hombre. Esto es una constante que la encontramos bastante en el siglo XIX. Muchas de estas pioneras se visten de hombre para hacer cosas que en principio se piensa que son masculinas, o para introducirse en el mundo de los hombres. En el 72 tenemos a María Elena Maseras, que pide un permiso especial para estudiar medicina, se licencia en la Universidad de Barcelona y muy poco después tenemos a otras dos mujeres licenciándose en la Universidad de Barcelona. Pero en la institución que por autonomía en ese momento está formando a aquellos que van a trabajar en el mundo de los museos, que es principalmente el trabajo que hay en ese momento en arqueología, que es la Escuela Superior de Diplomática, no hay ninguna estudiante mujer. La Escuela Superior de Diplomática cierra en 1900, sin haber tenido, que sepamos, y no creo, porque ha habido dos historiadores que han estudiado esta institución con cierta profundidad, y no hay mujeres.
Solamente será en 1910 cuando se eliminen los impedimentos legales para que las mujeres accedan a la universidad. Es decir, que ¿dónde están nuestras Amelia Edwards o dónde están nuestras Johanna Mestoff? Nuestra Johanna Mestoff ya lo he explicado. Si no pueden estudiar en la Escuela Superior de Diplomática, no pueden acceder a la carrera de museos. Por otra parte, para poder estar haciendo expediciones, etcétera, hace falta una riqueza, y esa riqueza no existe en España en el siglo XIX. Yo, una de las biografías que estudié, que hice, fue la de Mélida. Y Mélida, que fue director del Museo Arqueológico Nacional, había sido director del Museo de Reproducciones, etcétera, él había empezado como egiptólogo. Y claro, nada, no pudo hacer egiptología, porque en los años 80 del siglo XIX no había dinero para irse a Egipto. Entonces se tuvo que reconvertir y terminó haciendo mundo ibérico, Numancia, Mérida, lo que fuera. Pero, es decir, no hay esas grandes fortunas, ni hay ese mundo colonial tan fuerte que permita a ciertas mujeres salirse de la norma y hacer lo que hizo Amelia Edwards o Jeanne de la Foix o otras mujeres semejantes. Lo que sí que vemos es que lo que después va a llevar a las primeras mujeres a integrarse está ya formándose en el siglo XIX. Y está la Escuela de Institutrices y la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Es decir, están empezando a haber una serie de instituciones que están empezando a formar, a sentar las bases para la integración de las mujeres dentro de la arqueología posteriormente. Pero en un primer momento es la enseñanza, sobre todo para niños, en las escuelas. Como he dicho antes, entonces en el año 10 se eliminan las restricciones para que las mujeres puedan acceder a la universidad y empiezan las primeras mujeres a integrarse dentro de las facultades entonces de filosofía y letras. Lo que yo vi cuando empecé a entrevistar a mujeres en los años 90 es que, por lo menos, claro, yo entonces estaba en Madrid y entrevisté a mujeres que estaban en Madrid entonces, habían tenido bastante importancia la Institución Libre de Enseñanza, el Instituto Escuela y la Residencia de Señoritas de María de Maeztu. O sea, estas instituciones más liberales, muchas de ellas antes de la Guerra Civil, para estas primeras mujeres sí que habían tenido una importancia porque les habían animado, y esta es una de las cuestiones clave, para que muchas de las mujeres que veremos que después se integran en la profesión son mujeres a las que les han animado a ser profesionales. Pasamos de solamente una estudiante mujer en el año 1909 a 10 a 441 en el año 41, en el año 27-28, en el curso 27-28. Y lo que es importante, en el año 23 hubo una encuesta a estudiantes de filosofía y letras, no estoy segura si era en general a la universidad, de la universidad en general, creo que era de filosofía y letras, que ya un 75% de las estudiantes no veían el matrimonio como su único objetivo. Es decir, que la mentalidad en los años 20 de las jóvenes que estaban yendo a la universidad ya estaba cambiando. Y aquí vemos una fotografía de la Universidad de Madrid en el año 33, en filosofía y letras, como veis, gran mayoría de mujeres. ¿Pero qué pasa con ellas después? ¿Terminan la carrera y qué pasa con ellas? Un ejemplo sería Encarnita Cabré, la hija de Juan Cabré.
Estudia filosofía y letras en el año, bueno, acaba en el año 32, hace los cursos de doctorado, está de profesora ayudante, supongo que, bueno, ganaría algo, pero no mucho. Después tiene becas de la Junta para la Ampliación de Estudios en Alemania en el año 34 y en el año 35. O en el 35 me parece que es su padre y se va con su padre, pero es una mujer que está publicando sobre armas, una mujer que desde muy joven ha estado también excavando con su padre, y entonces está acostumbrada. Vemos aquí un ejemplo de cómo en este caso su padre le ha estado animando a hacerse arqueóloga y la está familiarizando con este mundo. Y llega a ser, durante la Guerra Civil, está asociada al Centro de Estudios Históricos. Ella participa en el crucero universitario por el Mediterráneo del año 33. Este crucero va a ser muy importante para muchas mujeres. Y de nuevo pienso que sobre todo de Madrid, y no sé por qué no las de Barcelona. Porque en este crucero fueron estudiantes de Madrid y de Barcelona, y yo las que tengo, y no sé si es que me falta información, pero bueno, Francisco Gracia ha publicado sobre este crucero, las que tengo sobre todo vienen de Madrid. ¿Qué está pasando en Barcelona? Y de alguna manera también diré que si pensamos un poco, se habla mucho de Bosrimpera y de su importancia, pero si pensamos en quién fue estudiante real de Bosrimpera, los estudiantes son de los años de principios, de cuando él empieza a dar clase. Pero no tenemos estudiantes que sean de los años 20, y tampoco tenemos estudiantes. El único, Maluquer, al final ya de su etapa en Barcelona. ¿Qué ha pasado con todas las generaciones que hay por medio? ¿Por qué no hay mujeres en este crucero que después se convierten en profesionales? ¿O las hubo y nadie las ha estudiado? La lista que tengo aquí son mujeres que estudiaban en la Universidad de Madrid. Y muchas de ellas se convierten, bueno, María Braña de Diego se casa, pero muchas de las demás se presentarán a oposiciones de museos y serán las primeras conservadoras de museos. La primera será Pilar Fernández Vega, que en realidad, bueno, está en el Museo Arqueológico Nacional, pero bueno, después será la directora del Museo de América. Y estas mujeres, cuando hablamos de pioneras y cuando yo empecé a trabajar en estos temas, me acuerdo en el año 92, me parece que fue, que estaba en Estados Unidos y les conté Concepción Chicarro, bueno, tenía a Himmler en su despacho, y claro, hubo un de horror en toda la sala, porque claro, para las norteamericanas estas mujeres pioneras eran totalmente liberales, de mentes abiertas. Bueno, no, aquí había mujeres que, aunque fueran de las primeras que empezaron a trabajar, podían tener ideologías muy conservadoras. Y bueno, entonces Pilar Fernández Vega, pero la que sí que se dedica más a la arqueología sería Felipa Niño. Felipa Niño y Joaquina Guarán Ibáñez, que son las dos primeras mujeres conservadoras que realmente se dedican a la arqueología. Y, como he dicho, trabajan en museos. ¿Por qué trabajan las mujeres en museos? Ya hemos visto que Encarnita Cabré sí que dio unas clases, pero ¿por qué trabajan en museos? Pues trabajan en museos, o por qué se acepta primero a la mujer en museos, es porque se piensa que la mujer es como cuidadosa, detallista, está bien para limpiar el polvo a los cacharritos, para siglar la cerámica. Ahora bien, y en algunos casos, estas mujeres, por ejemplo, Joaquina Guarás,
sí que sería directora de museo, porque entonces solamente trabajaba un conservador en el museo. O sea, que hay varias de estas mujeres que consiguen ser directoras del museo donde están. Pero las que trabajan en Madrid, las que se quedan en Madrid, estas nunca llegan a ser directoras del museo. O sea, en el momento que es un museo grande, nunca son directoras. A menos que sea una persona bien relacionada políticamente, como era el caso de Pilar Fernández Vega, ¿vale?, que fue la directora del Museo de América. Pero si no, siempre tienen un papel secundario. Y, bueno, pues hay anécdotas, aunque esta pertenece a después de la Guerra Civil, en la que me contaba una mujer a la que entrevisté que, bueno, pues cosas que ella escribía después salían publicadas con el nombre del director del museo, ¿no? O sea, que a lo mejor podían estar haciendo el trabajo, pero este trabajo nunca se veía después publicado con su nombre. La mujer, entonces, está centrada sobre todo en los museos. Donde no la vemos es en el trabajo de campo. ¿Qué pasa con las historias de la arqueología? Las historias de la arqueología están escritas normalmente por hombres que trabajan en la universidad. Y las historias de la arqueología están sobre todo fundamentadas en lo que está pasando en la universidad y en las ideas de la universidad. Y se da menos importancia a los museos. Y esto también ha condicionado que las mujeres hayan estado más silenciadas, porque en la universidad entraron mucho más tarde, por lo menos con cierto nivel o con cierto estatus. El trabajo de la excavación era un territorio masculino. ¿Dónde estaban las mujeres? Bueno, pues como aquí en la Cueva del Parpalló, de cocineras, y tenían otros, no es que fueran licenciadas, sí que había mujeres, pero las mujeres que estaban en la excavación estaban apoyando a la excavación. No había ninguna, ni estudiante en este caso. Llegamos a la Guerra Civil y después de ella vemos, bueno, pues sí, sí que hay mujeres. Y aquí esta es la famosa fotografía del curso de Ampurias. Como veis, ellas están ahí. ¿Qué pasa después con ellas? ¿Dónde van? Hay algunas que empiezan y que lo consiguen. Aquí tenemos a Matilde Revuelta Tubino, que llegaría a ser directora del Museo de Santa Cruz de Toledo. Pero otras lo dejan, Encarnita Cabré, por ejemplo. Encarnita Cabré se casa y su marido no quiere que trabaje, y entonces ella, bueno, pues deja de trabajar. O sea, una mujer que había sido cercana a lo brillante, digamos, para su época, en los años 30, lo deja. O a otra de las mujeres que entrevisté en su día, Mariluz Navarro Mayor. Fue muy interesante porque ella es hija de una de las pioneras de la enseñanza de las escuelas. No sé si esta mujer está viva, nació en el año 18, si lo está, debe haber cumplido 100 años, pero la verdad que no lo sé. En el año 2007 sí que lo estaba, hace 10, pero claro, ya sería 100 años. Bueno, yo la entrevisté hace ya bastante. Y reside en la residencia de señoritas del CSIC. Aquí pone el CSIC, pero vamos, no creo, porque esto es antes de la guerra, debe ser antes de la guerra. Y el CSIC todavía no existía. Y después llegará a ser la directora del Museo de Girona, ¿vale? Aquí está, pero se casa. Y al casarse en ese momento tiene que dejar de trabajar. Es lo que me explicó ella, que por la ley que había entonces no le permitían ser funcionaria, si además, vamos, que al casarse tenía que renunciar.
Entonces está de profesora de instituto, parece que esa incompatibilidad no existía si uno era profesor de instituto, y después ya cuando sus hijos son mayores y cuando cambia la ley, supongo que esto no me lo he estudiado muy bien, en el año 65 vuelve a trabajar en el Museo Arqueológico Nacional, en este caso, jubilándose en el año 85. Pero de nuevo, pues cuando yo le preguntaba, ¿y no ha publicado nada? Y me decía, no. No, claro, dentro de los museos la importancia que se le da a las publicaciones en las universidades pues no necesariamente existe. Entonces, a lo mejor el director sí, o quien está en la dirección, pero ella no consideraba que su trabajo, que ella tuviera que publicar en sí. He traído unas fotografías de cuando ella trabajó en el museo. Aquí al lado de la estatua de Scolapi, y muchas de estas mujeres, a mí me ha costado encontrar fotos de ella. María Luisa Vilaseca, a la que también entrevisté hace unos pocos años, y en este caso también tenemos esta conexión del padre, Salvador Vilaseca, animándola, y ella después, pero después sí, metiéndose no tanto en el mundo de la arqueología, pero como profesional, trabajando también aquí. Tenemos aquí esta foto del año 50, que decimos, bueno, ¿y quiénes son? Pues aquí vemos a Mercè Muntanyola, a quién había más por aquí. Luisa Vilaseca, bueno, están ahí, pero después no llegan a estos libros de historia de la arqueología de los que he hablado. Sigue habiendo un mayor número de estudiantes, y explicaré un poco sobre Gloria Trías también, a la que también entrevisté hace 4 años. Gloria Trías comienza sus estudios de filosofía y letras. Me dijo que en el año 48 era la única alumna en el curso de Ampurias, pero esto, habiendo visto la foto anterior, no sé hasta qué punto. Claro, las entrevistas a veces hay que tener cuidado también con los recuerdos, porque a veces los recuerdos tienen malas pasadas, ¿no? Hacen malas pasadas. Ella venía de la familia de los Trías y, bueno, pues tenía una hermana en Inglaterra, se va a Inglaterra en el año 50, aprende a hablar inglés, empieza su tesis doctoral a principios de los 50, 52, 53, y, bueno, pues Almagro le dice, venga, trabaja con cerámica griega, y se pone a trabajar con los materiales de Ampurias, sobre todo, y, bueno, pues se va a Oxford a aprender, donde, bueno, casualmente, es decir, no es una enseñanza formal, pues está con Beasley y aprende cerámica griega. Bueno, ¿por qué Gloria Trías no llegó a ser uno de los nombres cruciales dentro de la historia de la arqueología catalana? ¿Qué está pasando? Y cuando se habla de discriminación, a veces no es directamente lo que te están haciendo, sino lo que no te están haciendo. Si no te están animando a que vayas a congresos, si no te están animando a que publiques, y todo el mundo en un momento dado necesita que le animen. Y Gloria Trías, cuando yo hablé con ella, ¡qué energía! O sea, realmente esa mujer, yo creo que bien dirigida en los años 50, podría haber sido una figura esencial. Pero, bueno, y publicó un libro que tiene una validez tremenda. ¿Qué pasa? Que ella también se enfrentó a Almagro. Ella no quiso publicar ese libro con Almagro. Y entonces, digamos que el sistema clientelar que funciona dentro de la historia de la arqueología hace que pagues ciertas cosas si no pasas por el aro, y es más fácil
que los hombres pasen por el aro y que se les perdonen más ciertas cosas. Hay una carta, creo que es de Arribas, a Pericot pidiéndole perdón por haber pensado en presentarse a una oposición. Si esto lo hubiera hecho una mujer, bueno, primero no le habrían dado la posibilidad, no le habrían animado a presentarse a esa oposición, o ella dentro de su cabeza no habría cabido presentarse a esa oposición. Pero además hay ciertas cosas que no se perdonan, si te sales un poco de lo que estás haciendo. O también si te animan a estudiar determinadas cosas. Por ejemplo, es muy típico o muy común que se haya animado a las mujeres a hacer trabajos sobre joyas o sobre temas que se consideran en realidad secundarios, porque son femeninos. Y entonces, como la obra no tiene el peso que la tradición arqueológica le da, por tanto, estas mujeres tienen menos posibilidades después de ser consideradas dentro o aceptadas como grandes nombres dentro de la arqueología. En su caso, volviendo a Gloria Trías, se casa con Antonio Arribas y al que le están dando las oportunidades es a él. Después, ¿qué ha pasado aquí? Y ella misma, cuando yo le preguntaba, no era del todo consciente, decía, bueno, yo entré en la arqueología casi por casualidad. Bueno, pero es que muchos hombres han entrado en la arqueología casi por casualidad. Pero es, o sea, lo difícil, como ya digo, de la discriminación no es lo que te están haciendo a veces, sino lo que no te están haciendo, donde no te están invitando, donde no, qué oportunidades no te están dando. No te están dando la oportunidad de ir a una excavación o de ir a un congreso. De todas maneras, sí que vemos que hay ciertas mujeres que en estos años, ya digo, no llegan, pero Gloria Trías estuvo en Italia con Nino Lamboya, aprendiendo allí, y habría tenido la posibilidad realmente de llegar, si le hubieran dado la posibilidad, si le hubieran dado las oportunidades, creo yo, de haber sido una figura principal. Tenemos a otras mujeres en Valencia, Olimpia Arocena. Yo me había encontrado con su nombre y decía, ¿quién es esta mujer? ¿Quién es esta mujer? Bueno, pues Olimpia era una profesora, estuvo dando clases en la universidad, pero esto, la falta de oportunidades, le pagaban una miseria y entonces al final terminó dejándolo y yéndose a un instituto porque es que realmente tenía que comer y entonces terminó yéndose. Pero a la vez vemos cómo en otros países sí que han empezado las mujeres, también con dificultades. Dorothy Garrett es la primera mujer catedrática en Cambridge, pero si vemos, pues ella también terminó dejándolo porque era muy duro. Cuando ella llegó a ser catedrática, había sitios donde estaba prohibido que entraran las mujeres y tuvieron que cambiar toda una serie de reglas porque el sistema estaba formado para hombres. Ni siquiera se podían licenciar las mujeres en ese momento. Había un college especial para mujeres. Y a los 10 años Dorothy Garrett dijo, ya está, me voy, aquí os quedáis, ¿no? Y entonces es cuando hicieron a Graham Clark catedrático. Bueno, muchas de estas mujeres, las que terminan llegando en estas épocas, muchas mujeres lo que hacen es renunciar a su vida personal. O sea, si se casan, lo tienen que dejar y se quedan solteras. Y cuando yo entrevisté a Matilde
a ver, esta mujer, bueno, ahora mismo no estoy, no me acuerdo muy bien del nombre, así es que prefiero no decirlo. Lo que ella me decía es, no, ella había dicho, lo había visto muy claro, es una de las primeras mujeres que consiguió la plaza de conservador de museos después de la Guerra Civil. Me decía, no, si yo me casaba tenía que dejarlo, así es que no estaba interesada, yo quería trabajar. Pero es de estas mujeres que nunca saldrán en historias de la arqueología porque después ni siquiera publicó nada. Y entonces, si no publicas, es muy difícil que llegues a entrar. Pero ella quería trabajar en el museo y fue una de las conservadoras del Museo Arqueológico Nacional. Van cambiando las cosas ya en los años 60, 70... Aquí tenemos, esta diapositiva la preparé para Valencia, las chicas Tarradell, ¿no? Cómo hay toda una serie de mujeres que empiezan a entrar en estos años, primeros como profesoras, y la que ya empieza este acceso a la universidad, y la primera que llegará a ser catedrática será Ana María Muñoz Amilibia. Cuando yo se lo dije, cuando yo empecé a hacer estas cosas y le dije, no, pero si tú fuiste a la primera catedrática, ah, sí, no se había dado cuenta de que ella había sido la primera catedrática, por lo menos esto es lo que me dijo. Veremos cómo entonces hay una serie de mujeres empiezan en la universidad, ya habíamos visto que había, como ayudantes en los años 30 ya las encontramos, ¿no? Pero será ahora más en los 60 cuando se abra más el abanico. Y claro, podemos preguntarnos también por qué las mujeres, hay una gran incorporación y estoy retrocediendo ahora en el tiempo, hay una gran incorporación de las mujeres después de la guerra civil en el mundo de los museos. ¿Por qué? No solamente porque la universidad sea difícil, sino porque los sueldos eran bajísimos. Y entonces se considera que puede ser una, que como no se está ganando mucho, puede ser el trabajo de una mujer. Entonces, durante los años 40 y 50, sobre todo, se están presentando a las oposiciones de museo mujeres. En el momento que cambian los sueldos, en los años 60, la gran mayoría que aprueba las oposiciones son hombres. Y esto me hice el estudio de quién estaba aprobando las oposiciones, quién se estaba no presentando, porque estos datos no lo tenemos, sino quién está aprobando, ¿vale? En los años 60. En la universidad veremos que a partir de los años 60 hay... se abre el abanico de posibilidades, primero con unos trabajillos que se paga poco, pero hay muchas más. Y entonces, en ese momento, es cuando empiezan a entrar mujeres. Estamos llegando ya a nuestra época, estas mujeres que ahora se están jubilando, que ya están jubiladas, casi la gran mayoría. Y ya llegamos entonces a nuestro momento. ¿Cómo ha cambiado ahora? ¿Cómo está cambiando? En estas últimas diapositivas es, bueno, estos temas que había, o sea, mientras que antes estaba considerado, ya he hablado de los temas femeninos como secundarios, esta incorporación de la mujer también está llevando a un cambio de los temas en los que la arqueología está preocupada, ¿no? Y uno de ellos es, bueno, las mujeres en la prehistoria o las mujeres en la arqueología, como este ciclo. Este ciclo habría sido casi impensable hace 20 años y, sin embargo, ahora la arqueología de género como una asignatura en la universidad, las exposiciones... tanto las exposiciones temporales de todo tipo, como ya digo, ya empiezan las asociaciones, etc. Y bueno, todavía no hemos llegado a un punto de igualdad, nos queda mucho, pero ya somos más. Gracias.
quieren hacer preguntas o hacer sugerencias, pues... Sí. Disculpe. En el crucero ese famoso del 1933 del Mediterráneo, ahí iba la esposa de Pere de Palol, la Mercè Muntanyola. Vale. O sea que de la sí, que luego fue trabajó aquí en el museo. No sé muy bien qué cargo tuvo, pero fue trabajadora de este museo. No sé si conservadora o bibliotecaria a lo mejor, ¿eh? Porque me parece que algunas las ponían con plaza de bibliotecaria y haciendo Luca Fos. Sí, sí, sí. A mí Gloria Trías me explicó que tenía un contrato de ciclista. Sí. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, de ciclista. Pues... Recados. Recados. Los recados. Hacer los recados. Sí. No, sí. Investigava, o sea, sí. L'excusa era... Aquestes ciclistes no s'ho tardaven, però la seva feina no era una bicicleta. No, la cuestión sería saber a alguien que hiciera algo semejante a ella y con el mismo nivel de estudios, ¿cuánto ganaba? Y qué, esto es una cuestión comparativa. Y entonces es cuando empezamos a ver tendencias. Y ahí tienes al hijo de la Mercè Muntanyola, el, ¿cómo es diu? Bueno, el Palol, ¿no? El Miquel de Palol, això, que et pot informar. Sí, disculpe, perdona. Solamente una cosa, no he entendido lo del... ¿Qué es eso del crucero del Mediterráneo del año 33? Sí. Porque no lo has explicado y sí. Supongo que, no, como no yo, hay mucha gente que no se ha enterado. Es decir, vale. Había una promoción de mujeres, se apuntaban, había que pagar, bueno, era una beca... ¿Qué significaba esto? No, hubo un crucero organizado en el año 33 para los alumnos de Filosofía y Letras de las universidades y de Arquitectura de las universidades de Madrid y de Barcelona. Supongo, que yo sepa, no había becas, pero bueno, gran cantidad de alumnos se apuntaron y fueron por todo el Mediterráneo parando, viendo yacimientos. La foto que he enseñado era de Alejandría, y este crucero fue fundamental para muchísimos de los asistentes. Porque, pero no era solamente para mujeres, entiendo. No, no, vale. Era estudiante. También, o sea, estaba también Almagro como estudiante. Bueno, casi todos los profesores, estaba García y Bellido, estaba de profesor. Bueno, no, pero sirvió a muchos de los que estuvieron allí. La experiencia fue tan fuerte que les animó muchísimo a después seguir profesionalmente con la arqueología. Claro, pero además lo organizaban Filosofía y Letras, no tenía nada que ver con una arqueología. Y luego no se repitió. Bueno, es que, claro, arqueología pertenecía, o en aquel momento. Historia, sí, pertenecía, vale, a Filosofía y Letras. Y luego se hizo ese año y ya no se volvió a hacer nunca más. Luego se intentó repetir, pero ya no fue lo mismo. Vamos, y después, claro, vino la Guerra Civil. Hay otra cosa que ya aprovecho, me quedo con el micro. No, hay una cosa que cuestiono totalmente, ¿eh? Cuando dices que en el año 1923 el 75% de las mujeres pensaban que el matrimonio no era la única salida. Esto es una contradicción absoluta con lo que, con la historia que has contado después, ¿no? Claro. De universitarias. Claro, sí, por eso de quiero decir que es como y digo de las que no pocas sé si universitarias. Universitarias en general o Filosofía y Letras. Bueno, claro, esto es un dato que da Rosa María Capel, ¿vale? En su libro, no sé ahora mismo cómo se llama. Y claro, habría que ver, habría que estudiar un poco cuál es la base de esta encuesta, en qué condiciones se hizo. ¿Cómo se preguntó? Bueno,
Pero ya, aunque no nos creamos del todo el dato, que parece efectivamente muy alto, bueno, también hay que pensar que uno estaba preguntando a las estudiantes. A lo mejor después acababan la carrera y ya les cambiaba un poquito la mentalidad. Y después, por lo que a tú decías antes, ¿no?, dificultades, decían, ay, ¿por qué voy a estar yo aquí sufriendo? Si, bueno, me caso y ya está, y me olvido. Y encima después, bueno, pues, bueno, claro, si es el año 23, todavía les quedaban 13 Imagínate, años. Imagínate, es que hace sí. mucho, ¿no? Y solamente Pero ya son las oportunidades. Una cosa es que las estudiantes, por ejemplo, voy a contar aquí una anécdota. No sé en qué año sería, 98, yo qué sé, por ahí. Yo daba un curso que era la arqueología de la identidad. Yo era profesora en la Universidad de Durham, en Inglaterra. Entonces daba un curso que era la arqueología de la identidad y dentro de esa arqueología de la identidad daba los temas de género. Entonces, pues un día entro a clase y de repente, pues 5 estudiantes o 7, yo qué sé, un grupo, ¡pam!, se levantan y se van. Y yo pues dije, es que estos ingleses son un poco raros, y seguí dando mi clase. Bueno, pues por lo visto lo habían hecho aposta, y lo habían hecho aposta para demostrar que eso del género no servía para nada, que yo era una viejorra, que me estaba imaginando problemas y tal y cual. Bueno, una de estas estudiantes, años después, que es la que me lo contó y después incluso ha escrito un artículo, bueno, en el que no sé si incluye esta anécdota, pero incluye otras, dice, ¿cuánta razón tenías? Claro, o sea, un poco ella escribió un artículo sobre la historia de las mujeres en la arqueología británica y empieza el artículo explicando cuando ella, como estudiante, se pensaba que todo esto de la discriminación era una cosa pasada, que por supuesto a su generación no le iba a pasar. Y claro, le pasó como a todas, ¿vale? Ya por último, solamente, bueno, mencionar, porque para mí es una figura, bueno, que le tengo simpatía, diría solamente, ¿no? La de Agatha Christie, que no era una arqueóloga al uso, realmente no, pero bueno, como figura femenina, que además era muchísimo mayor que su marido y se casó con él, ahora no recuerdo el nombre, seguramente tú sí, ¿no? Sí, Malowen. Exacto. Y bueno, pues ella hizo de arqueóloga a su manera, ¿no? En todas aquellas excavaciones y después ella consiguió difundirlo, ¿no? Sí. Y bueno, pues desde aquí mi pequeño homenaje y también preguntar qué opinas tú sobre ella, ¿no? Sí, bueno, pero ella fue a las excavaciones porque su marido estaba allá y de paso, y entonces escribe qué aburrido eso de limpiar cerámica y bueno, ella estaba allí pues un poco por acompañar y porque quería estar con su marido y tal, ¿no? Y de paso averiguaba para todas las tramas de sus novelas, ¿no? Pero bueno, no la podemos considerar realmente arqueóloga, ¿no? Bueno, yo ante todo, o sea, yo ni estudio arqueología, ni será de venir a acompañar a mi compañero, o sea, lo que pregunto no. De primeras quiero decir que, o sea, me impresiona que en el transcurso de, o sea, todo lo que, en el tiempo, ¿no? Que, uy, perdón. O sea, estás hablando de hace muchísimos años y hemos hablado de muy pocas mujeres. O sea, me parece impresionante que tengamos 4 nombres. O sea, bueno, claro, no podía empezar aquí a dar uno detrás de otro, ¿no? O sea, sí, pero que hay mujeres. Entiendo y, que es, o sea, que si ves, por ejemplo, esa diapositiva, bueno, han salido varias, ¿eh? Sí. Por ejemplo, la del crucero con toda esa lista de mujeres y tal, bueno, o sea, que hay varias, ¿no? Sí, sí, pero lo que me parece impresionante es esto, que haya pocos nombres y, o sea, realmente habrá muchas que habrán estudiado, que habrán tal, pero como tú dices, que hayan publicado, que podamos recordarlas, que podamos saber de ellas, que podamos tener información, hay poquísimo. Sí, pero también nos pasa, o sea, es verdad que tenemos mucha más información de hombres y tal, pero también es verdad que las historias de la arqueología discriminan a ciertos hombres, y discriminan a la gente que trabaja en museos. Están bastante silenciados dentro de las historias generales de la arqueología. Y bueno,
O sea, se basan, las historias de la arqueología están basadas en un tipo de personaje que suele ser masculino, porque a ellos se les han dado sobre todo las oportunidades, ¿no? Pero, sí. Yo te quería pedir la opinión. Ahora mismo, una estudiante de arqueología, por ejemplo, que una vez termina la carrera, ¿qué crees que debería hacer? ¿Qué debería buscar? Viendo ahora mismo, actualmente, si ya han tenido problemas antes, ahora mismo ya tenemos que valorar que pueden estudiar. Sí. Y a la salida tienen oportunidades, pero tienen las mismas, ¿hacia dónde? ¿Qué pueden buscar? Bueno, sí, sí, me explico. A ver, sí que te explico. Ay, pero es una pregunta un poco difícil, ¿verdad?, de contestar. ¿Qué pueden hacer? Bueno, primero es que porque es una cuestión de creer en uno mismo, ¿vale? Entonces, mientras que a muchas, o sea, mientras que a muchos de los hombres se les dan, esto es lo que estoy diciendo, son oportunidades, es enseñar a las mujeres a hacer ciertas cosas y a tener una perseverancia tremenda, porque, a ver, a mí me ha pasado, yo he tenido varios postdoctorales, ¿vale?, varios alumnos postdoctorales. Es verdad que hay un riesgo con las mujeres, y hay mujeres que deciden dejarlo todo y dedicarse a su vida personal. Es menos común con los hombres. Entonces, es cierto que llegará un momento de sus vidas en las que si están ella y él pidiendo un trabajo, lo más seguro es que se lo den a él, o tiene más posibilidades de que a él se lo den. Entonces, mi consejo a las mujeres es: tienes que ser el doble de buena para que se vean lo que se pierden. Y bueno, la situación es la que es y va cambiando poco a poco. Estamos mucho mejor que hace 20 años y estamos mejor que hace 40, sobre todo, ¿no? Cuando hay pocos trabajos, ahí volvemos a ver cómo funciona la discriminación. Pero bueno. Y después también un consejo que le daría a las mujeres es: habla como si lo supieras, vamos, porque yo he visto a hombres hablando que no tenían ni idea y con una seguridad, y las mujeres somos más tontas con esto. Y no, aquí hay que hacer teatro. Y quiero decir que esto, que muchas veces esta vergüenza, esta tal, nos perjudica mucho. Porque a veces porque no nos han enseñado a, venga, di lo que sea, pero dilo, y tal. Y es que esto viene del colegio, y también puede haber cierta naturaleza, ¿no? Que somos menos competitivas, pero bueno, hay que echarle cara. Bueno. Pues muchas gracias a todos.